Hola, ¿qué tal amigos de Exprésate? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Les quiero invitar a que se queden con nosotros en una emisión más de este programa que está hecho especialmente para todos los jóvenes que nos ven y, y para los jóvenes también que nos visitan. Ya saben que invitamos a escuelas públicas y privadas para que platiquen de ciertos temas. Ya hemos hablado aquí de, de muchos temas, más de 60 programas en Exprésate. Y el día de hoy el tema que vamos a tocar creo que es muy interesante. Es el tema de hábitos y manías. ¿Qué es un hábito y qué es una manía? Así que el día de hoy de eso vamos a platicar con todos ustedes. Si los queremos invitar, pues, a que se queden con nosotros. Y también para platicar de este tema, hemos invitado al Conalep de Tepesalá, el cual les doy la bienvenida y después un aplauso para ustedes, muchachos. Y también al Conalep de Pabellón de Arteaga, también, ¿verdad? Un aplauso también. Me da mucho gusto que nos visites de los municipios, así que el día de hoy vamos a platicar con ellos de este buen tema, creo yo, y para ayudarnos a desarrollar el tema, ya saben, estar con nosotros como todos los programas, Claudia Bermúdez, psicóloga. Bienvenida, Claudia, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Exprésate. Ella nos va a ayudar precisamente a desarrollar este tema como todos los programas de Exprésate, nos da una muy buena explicación de cada tema. Bienvenida, Claudia. Bien, y también hace tiempo que no veíamos por acá a Cuauhtémoc Ramos, le damos la bienvenida, él viene como representante del Departamento de Enseñanza Media del Instituto de Educación de Aguascalientes. Cuauhtémoc Ramos, bienvenido, gracias por estar con nosotros, también seguramente... Eh, lo que nos platiques va a ser algo muy interesante. Antes de arrancar el tema, vamos a presentar este reportaje. Como en todos los programas, ya saben que vamos a la calle a preguntar a la gente qué opina de, de los diferentes tópicos que hemos hablado aquí en presente También una breve explicación de lo que son los hábitos y las manías. Así que corre video y regresamos a Expressete. No se vayan. La manía es un trastorno mental consistente en una elevación anómala del estado anímico. Forma parte de los trastornos del ánimo constituyendo una de las fases del llamado trastorno bipolar. Es importante no confundir un estado maníaco con algunos rasgos obsesivos. Existen algunas manías y hábitos que se adquieren a muy temprana edad y que incluso se consideran positivos pero que en una etapa posterior son molestos. Sobre todo se si aumentan en frecuencia y empiezan a preocupar. En algunas ocasiones, las manías pueden llegar a producir lesiones corporales, como por ejemplo lesiones en los dedos y se muerde mucho las uñas. En otras, puede convertirse en motivo de burla o afectar a las relaciones sociales, por producirse con tanta frecuencia que se convierte en un comportamiento obsesivo. Hay tantas manías como personas, como por ejemplo hay manías con la ropa, manías de contar, manías comprobadoras, manías higiénicas escrupulosas, manías a la hora de dormir. Manías asociadas a la superstición y la suerte, y manías deportivas, entre otras. Por otra parte, en psicología, el hábito es cualquier comportamiento repetido regularmente que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido, más que innato. Algunos hábitos, como por ejemplo el emparejar una agujeta constantemente, pueden desperdiciar importantes procesos mentales que bien podrían aprovecharse en tareas más exigentes. Los valores, ideas, sentimientos y experiencias significativas definen los hábitos de cada persona. Por tanto, los hábitos se crean, no se obtienen por herencia, se pueden volver necesidades y nos llevan a realizar acciones automatizadas. Es algo que tienes, pero, o sea, que es malo y es costumbre. Morderte las uñas. Una maña que tiene uno desde chiquito. Es cuando alguien se obsesiona mucho con algo, ¿no? Es algo que tiene esa persona. Así obsesionada, ¿no? Bueno, yo es como lo definiría. Pues el celular, estar todo el tiempo ahí. Es alguna costumbre, ¿no? Que tiene a lo mejor alguien, cada quien. Se podría decir que es como una manía de lo que la gente crea como para el estrés y todo eso y eso ocasiona que se muerdan las uñas, que se arranquen el cabello o estén impulsivamente así. Para mí una manía, pues no sé, es así como un tip nervioso, algo que hace es muy... Repentinamente, no como obsesivo Morderse las uñas mmm, Que será? los que son muy ordenados Tienen la manía de tener así todo ordenado, muy limpio Una costumbre, este, monotonía Algo que seriamente Que lo repites una y otra vez Por costumbre, por juego y por ser borregos ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son las más Manías como drogarse Andar de vago y ya no sé Morderse la boca mmm, Masticar demasiado el chicle y meterse el cabello en la boca. Son como situaciones o más bien actitudes que tú tienes a obsesionarte o cosas así, creo. Yo creo que es de cada persona, cada persona tiene como sus trastornos psicológicos por así decirlo, entonces cada persona se enfoca en diferentes, pues, diferentes puntos. Una manía, una acción de estar haciendo algo, tener eh, una manía ¿Por qué crees que se desarrollan los no sé si ya es algo que traemos pues, algún recuerdo psicológico no sé bien ya escuchamos pues lo que opina la gente en la calle acerca de lo que es un hábito y una manía y también escuchamos a grandes rasgos pues, una breve definición de lo que son los hábitos y las manías claudia pues creo que hay muchas opiniones o hay muchas cosas que a lo mejor se confunden, que puede ser un hábito, una manía, o como podría ser una chica por ahí en el público, que una maña que trae uno de, desde chiquito. ¿Cómo podemos definir el tema para empezar a platicar el día de hoy aquí en Exprésate, Claudia? Pues a grandes rasgos, el hábito tiene que ver con una conducta repetitiva que te permite adecuarte a tu entorno, es decir, es algo adaptativo. Por ejemplo, tenemos el hábito de cepillarnos los dientes, de bañarnos, de levantarnos en la mañana y no tenemos que pensar qué tenemos que hacer. Por ejemplo, no, no le decimos a nuestro cuerpo, primero hay que levantar la pierna, después el tronco. Lo que se hace es por hábito, es precisamente para ahorrarnos el proceso del pensamiento complejo e invertirlo en algo que valga la pena. Mientras que en la manía es lo contrario. Generalmente se deposita mucho pensamiento en algo que se está haciendo que puede ser una conducta trivial. Hablaban varias personas en el reportaje, el hábito que se convierte posteriormente en una manía, y con esto es con lo que hay que tener mucho cuidado. Cuando la conducta es repetitiva y se le empieza a dar un simbolismo, es cuando se convierte en una manía o en una maña, como lo mencionaba también una de las personas. Y esto, por ejemplo, puede ser el comerse las uñas, el comerse el cabello, el estarse tocando constantemente la boca con la lengua o estar masticando incluso sin tener alimento o un chicle, como lo decían son conductas que parecieran como tics nerviosos. E incluso también hablaban de la parte de la limpieza. Hay personas que tienen el hábito de la limpieza y bueno, puede ser una cuestión de higiene. Pero sin embargo, todo aquello que se lleva al extremo, en donde ya tengan que renunciar a su vida cotidiana o a sus relaciones sociales, sí. se convierte en una manía porque no les permite adaptarse. Se van aislando cada vez más de sus entornos y van invirtiendo más tiempo en ello. Claro, bueno también en, en, en el público, algunas cosas que no salieron aquí al aire también decían que también es un buen hábito ir al gimnasio, pero como decías tú, tal vez ir en exceso ya ya, ya cae pues ahí en, en, pues en lo peligroso, ¿no? Que realmente ese, esa sería la delimitación, hábito es todo aquello que nos permite crecer en un entorno saludable, ya sea físico, mental, espiritual, etcétera mientras que una manía nos va a ir restringiendo actividades. Por ejemplo, aquellas personas que se dedican al ejercicio, podría ser sano hasta cierto nivel. Cuando ya gira su vida en torno en estar yendo al gimnasio, entonces ya se está convirtiendo en una manía. Muy bien, Claudia, seguimos platicando contigo más adelante. Vamos a dar la palabra ahora a Cuauhtémoc Ramos. De lo que escuchaste en, en, en el público, en, en la calle y la breve descripción de lo que es un hábito de una manía, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos desarrollar el tema, Cuauhtémoc? Sí, bueno, son eh, puntos de vista muy interesantes. Yo debo decir que tanto el hábito como la manía se fundamentan en un comportamiento, en actitudes, en actos que se repiten constantemente en una vida ordinaria y tienen como característica que se ejecutan de una manera natural, muy espontánea. No existe un razonamiento lógico para poder procesar y, y tomar una determinación para poder ejecutar la acción o el comportamiento o el pensamiento, sino surge, surge así naturalmente. Los filósofos dicen que es como una segunda naturaleza porque lo hacemos de, de una manera tan libre que, que nos sale sin pensarlo y la manía la misma palabra lo dice es, es como una locura es un comportamiento que raya ya en cuestiones exageradas y que a veces a quienes las vemos desde fuera nos genera pues cierta, cierta extrañez no este está loco o sea eso es un comportamiento sí. exagerado que yo no lo haría ah, hay cosas claro. así que que por ahí nos mueven el tapete. Muy bien, Cuauhtémoc, más adelante también platicamos eh, cómo pueden influir los buenos hábitos en la educación, las tareas, el estudio, el leer, eso lo vemos más contigo más adelante, pero algo muy importante que está diciendo también Cuauhto, te amo Claudia, es eh, justamente lo de las manías, que, que a lo mejor eh, los, se pueden heredar las manías, es decir, un, un hijo que ve a su papá tener ciertas actitudes o hábitos, ¿se pueden heredar y adquirirse?, más que heredarse es un comportamiento repetitivo, como bien lo decía Cuauhtémoc, si nosotros estamos viendo que en el entorno la persona, por ejemplo, se empieza a preocupar tanto por alguna situación y empieza a utilizar amuletos para tener buena suerte y no sale sin ellos porque siente que hay inseguridad, las personas que están a su alrededor puede ser que de inicio critiquen esa conducta porque es extraña a ellos. Sin embargo, con el tiempo se empieza a generar esa sugestionabilidad y, como se le da un significado ritualista de seguridad y de protección, y además la explicación que te puede dar la persona que lo está haciendo, está tan bien construida que termina a veces por convencer a los que están a su alrededor. Incluso por ahí de repente hemos visto chistes en los que una persona dice: Si aplaudes de cabeza, no van a venir los elefantes rosas. Dice, pues es que no hay ninguno alrededor, ya ves claro. cómo si sí funciona. Sí. Entonces, ese tipo de pensamiento ahorita parece un chiste, pero si estamos viendo que hay una persona que empieza a repetir esas conductas para evitar, por ejemplo, que haya una catástrofe natural y pues obviamente por probabilidades es muy difícil que coincida, entonces va a empezar a creer que realmente esa conducta que tiene tiene ese, ese poder y se va transmitiendo a las personas que están a su alrededor pero no tiene un componente genético, es una conducta imitada y después la, se apropia de ella la persona, pero a veces ya ni siquiera sabe por qué la hacían originalmente, sí. y es cuando se convierte realmente en una situación totalmente devastadora para la persona, porque es muy difícil que se deshaga de ella si no saben dónde se originó. Claro, ya cuando tienen este tipo de problemas, ¿es necesario ir a alguna ayuda psicológica o cómo pueden? Digo, igual más adelante también lo podemos este, desarrollar un poquito más, pero sí tienen curas las manías o los malos hábitos, por llamarle de alguna manera. Todas las situaciones que nos generan un malestar a nivel mental tienen una solución. Lo importante es que reconozcamos que realmente ya se está convirtiendo en un peso para nosotros o para la gente que nos rodea. Muy bien, gracias Claudia. Seguimos platicando aquí en Exprésate de hábitos y manías. También, bueno, que se puede confundir un poquito con las obsesiones. No sé si vaya ahí de, de la mano. Eso lo vamos a ver más adelante aquí en Exprésate. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para platicar con los jóvenes y las chicas del Conalep de Pesalá y del Conalep Pabellón de Arteaga. Una pausa y regresamos. No se vayan. Bien, regresamos aquí a Exprésate, el tema de hoy es hábitos y manías eh, con el Conalep de Tepesalá y Conalep de Pabellón de Arte. Vamos a platicar justamente ya con uno de los jóvenes, Jorge, eh, el día de hoy bueno es un tema muy interesante, ya escuchaste lo que dice Cuauhtémoc, lo que dice Claudia, lo que dice la gente en la calle, ¿cuál es tu punto de vista acerca de los hábitos y las manías y si conoces alguna o consideras que tú tienes alguna de ellas? Pues sí, eh, fíjate que tengo una manía, eh, morderme las uñas, pero creo que a veces se generan porque... Al, al estar mucho tiempo estresado o ocupado en algo, eh, llega el momento en que ya no sabes qué hacer. Y empieza. es de donde surgen las manías. Y eh, como comentaban ahorita, yo pienso que tienen solución. El único problema es poder aceptarlo nosotros. Ese claro. es el gran detalle en, en esta. Bien, eh, ¿Te acuerdas desde cuándo te empiezas a morder las uñas o desde que te acuerdas? No, la verdad sí empecé, me parece que en la secundaria, eh, cuando empecé a aprender algo sobre escribir en las máquinas. Eh, me estresaba mucho no poder usar todos los dedos. Claro. Entonces, pues, como un castigo hacia ellos. Bien, y hablando de hábitos, ¿tienes tú algún hábito, algo que haces habitualmente y que. No eh, pues sin todo? razón. O sea, A veces eh, checo el reloj muchas veces al día. Es como. Aunque no te lleves prisa ni nada. No, y tengo prisa, pero es como algo sin explicación. Claro. Bien, ¿Conoces tú a alguien muy cercano, algún familiar, algún amigo que tenga ciertas eh, manías que tú no, no comprendas, como decía Cuauhtémoc rato? Está, está medio loco, este, qué tiene? ¿Conoces a alguien así y qué es lo que sería? Uh, la verdad no, eh, lo más común que he visto es que se truenan muchos los dedos, ¿Sí? los huesos. Es, eh. Ese también es muy es. común, se me hace extraño porque pienso el dolor, sí. okay. se causan propio dolor. Muy bien, gracias Jorge, gracias por explicar, un, un, un aplauso por favor para Jorge. Del Conalep. Antes de platicar con Sol, sí me gustaría preguntarte, Claudia, ¿por qué de veras es tan común que la gente, bueno, no todos, se muerdan las uñas? Bueno, Jorge nos lo expresaba claramente. Casi siempre cuando estamos en una situación de ansiedad tenemos que tener una descarga motora y lo que tenemos más cercano es precisamente los dedos, porque son los que tienen más movilidad. Generalmente el hecho de mordernos las uñas, habrá quien diga, es que yo ni siquiera me las arranco nada más me chupo los dedos, uh -huh. o habrá personas que ni siquiera se las lleven a la boca, probablemente solo están como tocándose las yemas, o incluso hay quienes empiezan a quitar partes de la piel de alrededor de las uñas, todo eso se considera un trastorno precisamente de ansiedad y tiene que ver con esta circunstancia en que la persona se siente fuera de contexto y como bien lo decía Jorge, no sabes qué hacer con toda esa energía que se te está generando porque además es frente a una tarea y él lo tiene muy claro. A él se le originó porque al principio no podía utilizar todos sus dedos en, al escribir sí. y fue como un castigo. Entonces, ¿qué mejor forma de castigarnos y recordarnos que nos duele algo que los dedos? Porque además nuestros dedos son muy sensibles. Si nosotros nos mordemos las uñas, es más, si te cortas las uñas de más, vas a tener el dolor varios días y vas a estar como más tranquilo. Pero una vez que se supera esa parte, se vuelve a necesitar tener alguna descarga motora. Lo que generalmente se sugiere es que como es una cuestión de pensamiento, hay que ubicar en dónde se originó y sustituirlo. Ya no a través de lo motor, sino a través del puro pensamiento. Claro. Y aunque pareciera muy sencillo, lo que hacemos generalmente, y es de una forma prácticamente <laughs> sustitutiva, es ya no me voy a morder las uñas, pero a lo mejor ahora voy a masticar chicle. Y entonces uh -huh. se va sustituyendo una descarga por otra y es cuando ya se convierte en una conducta que puede generar manías. Okay. La otra parte que también es importante reconocer es cuando nosotros decimos que es un hábito, ahorita Jorge mencionaba lo del tiempo, es, podría parecer que el estar viendo el reloj es una manía, pero lo que realmente él tiene es el hábito de controlar el tiempo. Entonces, mientras no le genere conflicto saber si ya pasaron 10 minutos o 20 minutos, sí. no se convierte en una manía, sino que es el hábito de más o menos ir calculando si todavía tiene suficiente tiempo. Y además lo podemos ver, una persona que acaba de ver su reloj o el celular en la actualidad para saber qué hora es, si tú le preguntas qué hora es, no te va a saber decir, porque sí. casi siempre decimos, tengo 10 minutos para esto o ya voy tarde 5 minutos. No nos fijamos realmente en la hora. Y esos son hábitos que se van adquiriendo, que se pueden convertir en manías. Muy bien, claro, seguimos platicando contigo más adelante, Que ahorita que es del celular también en la calle por ahí nos dijeron que era una manía, ya vemos si es una, una manía, un hábito o una mala costumbre, <laughs> no sé, tener siempre el celular en la mano. Bueno, Sol, ¿tú, tú lo que, qué crees que sea un hábito o una manía y si tienes alguna que te caracterice o que tú sientes que la tengas? Un hábito es algo que haces constantemente, pero una manía es un descontrol sobre los hábitos y no no tengo ninguna no no tienes tú alguna manía o alguna hábito antes de irte a dormir o una manía no sé de cerrar las puertas eh, no sé mm. que, que la, la luz esté apagada ese sí, tipo de revisar. cosas que a lo mejor uno no considera importantes pero que pueden ser revisar que la luz estén apagadas estén que la, la, es tú a alguien que tenga alguna manía un hábito que te cueste trabajo entenderlo cuando exageran porque se cuidan mucho de que no se enfermen Ese es, 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 también es un es un consideras que es un hábito o una manía o? una manía una manía muy bien muy bien gracias Sol gracias por platicar con nosotros un aplauso para Sol también que nos <coughs> va platicar Bien, ahorita platicamos contigo, Claudio, de lo que nos está diciendo también, Sol, pero también me gustaría que eh, colaboráramos un poquito con la cuestión esta de la educación. Decía yo de que hay hábitos de hacer la escuela tal hora, de, de leer, de no sé cómo se pueden eh, encaminar o encauzar bien algunos hábitos que tienen los jóvenes para aprovecharlos en la educación. Sí, yo creo que todo depende de, de la claridad de que, de que tengamos de lo que queremos hacer. Si, si yo me doy cuenta y tomo conciencia que repetir constantemente algunas acciones o actitudes me van a beneficiar para conseguir algún objetivo, pues seguramente voy a, voy a procurar cuidar o fomentar espacios que, que me favorezcan lo que yo quiero alcanzar. Y si lo repito constantemente, diario, y una vez más, aunque me cueste, aunque a veces no tenga ganas, pero me esfuerzo y me exijo, tarde o temprano aquello se va a convertir en un hábito bueno o en una costumbre por el ejercicio constante que, que hago so, sobre ello. Si me doy cuenta que todo el tiempo que invertía anteriormente en consultar el Face, ahora lo invierto en, en el estudio y al mes veo los resultados y mejoré en las calificaciones y tengo las ideas más claras y el aprovechamiento y la satisfacción me genera pues cierta estabilidad y alegría, seguramente voy a, voy a procurar estar repitiendo aquellas acciones, ¿no? Entonces el tomar conciencia, Sergio, de, de esos actos o actitudes o comportamientos que yo considero que son valiosos, los cultivo, los cuido, los defiendo. Pues tarde o temprano se van a convertir en, en hábitos buenos. Que si hablamos sobre la lectura, sobre la higiene, sobre la limpieza, sobre la responsabilidad, pues va, entonces no nada no más vamos a estar hablando de buenos hábitos, sino hasta de virtudes, valores, claro. que, que pues me van a generar una estabilidad emocional y física muy productiva. Muy bien, gracias Cuauhtémoc, nos, eh, nos decía Cuauhtémoc Claudia que bueno, el hacer una actividad varias veces, bueno ya nos puede fomentar un hábito, incluso dicen que si vas al gimnasio no sé cuántas veces a la semana y se te va a generar un hábito, ya no te va a costar trabajo, ¿qué tanto podemos desarrollar esto? ¿si ¿Sí es cierto, no es cierto? ¿cómo se puede generar un hábito? Precisamente como nos dice Cuauhtémoc, cuando tenemos claro el objetivo por el que estamos realizando una conducta, difícilmente llegaría a ser una manía, la cuestión es que sepamos, por ejemplo, ahorita que decías lo del ejercicio, si nos dicen que es saludable que vayamos tres veces a la semana durante una hora, ese, ese es el límite. Entonces, lo importante es que también sepamos decir, hasta aquí es saludable para mí. La cuestión es que muchas veces la persona no va al gimnasio por una cuestión de salud, va por una cuestión de estética. Y ahí es en donde de repente se pierde el límite. Cuando dice, bueno, es que ya bajé a, tal vez de peso 8 kilos pues a ver, voy a seguirle a ver cuánto más. Cuando dejamos tan abierta la opción, la persona puede empezar a perder peso o a aumentarlo, dependiendo de su condición, y ya no va a decir que hasta ahí está bien. Va a decir, si ya pude hasta aquí, puedo seguir y seguir y seguir, y es cuando se pierde el límite. Y esta es la parte importante. Cuando uno genera hábitos de estudio, y como él bien lo decía, es todo el tiempo que invertimos simplemente en estar pensando si tengo que sacar el libro de tal cosa o tengo que entrar a tal página o cómo voy a hacer el resumen o si entonces pensamos tanto en cómo vamos a hacerlo sí. que de repente ya perdimos todo ese tiempo si se genera el hábito de estudio ya sabemos en dónde están las cosas e inmediatamente el cerebro empieza a captar esa información y esa sería la gran diferencia pero lo que aprendemos a hacer por hábito lamentablemente es a postergar todas las decisiones que tenemos que tomar y entonces empezamos a justificar que no nos va a dar tiempo a hacer algo y eso se convierte generalmente en el primer hábito negativo contra el que tenemos que luchar contra el no delimitar un objetivo y tiempo. Claro, muy bien, gracias Claudia. Ahora quiero platicar con las maestras Elena o Margarita de lo que estamos aquí platicando. Bueno, seguramente ustedes eh, habrán pues notado en, en sus alumnos que tienen ciertos hábitos o ciertas manías y sí, sí puede ser así Elena. Ustedes pueden checar eso, sí lo ven? Margarita. Sí, sí se nota. Eh, cuando sabemos que los muchachos están bien organizados por ejemplo en sus pues ahora sí que sus hábitos de estudio pues es obvio ¿no? Que, que tienen mejores calificaciones, que aprovechan mejor el tiempo, dedican el tiempo a lo que realmente necesitan ¿no? que es a lo mejor divertirse, que es hacer sus tareas, o sea tienen una organización clara y esa organización la tienen ellos, pero también mucho la, la aprenden de la familia. Eh, sí es importante que los papás también sepan sobre todas estas situaciones que, que es importante que organicen el tiempo de los muchachos, que los ayuden a organizarlos en cuestión de, por ejemplo, de comida, del de tiempo para estudiar, el tiempo para salir a, a divertirse o que tienen su novio, etcétera, porque pues están en la edad, claro. no se les puede limitar eso, ¿no? Pero sí es muy, muy lógico eh, ver a los muchachos que… Que sí tienen como todos estos hábitos y los muchachos que no los tienen. Entonces sí, incluso hay materias que se les fomentan en la creación de hábitos para sí. aprovechar el, el, pues, la educación. Fíjate que es, es bien importante lo, lo que dices, Margarita, y me gustaría que Elena también lo, lo refara un poquito acerca de lo que se ve en la casa y lo que se puede hacer también en la escuela, porque en la casa pueden tener ciertos hábitos o ciertas costumbres que a lo mejor en la escuela pues no pueden ser muy compatibles. Ahí los papás tienen que estar pues también muy, muy cerca, ¿no? Claro que sí, y para eso también se hace escuela para padres, porque el alumno va y te platica unas cosas, pero tú no sabes cuál es el contexto que está afuera. Sí. También el que se vive en la familia y aparte el que se vive afuera con los amigos. Son tres contextos: la escuela, la familia y los amigos. Tú miras en sesión, un, va el chico, entonces obviamente mira su físico. Es muy claro que vemos que llega el chico que se muerde las uñas. Es ¿Sí? algo que tú lo puedes mirar, pero no sabes qué hábito tenga en la casa o qué costumbre o qué, qué es aprendido y qué es innato. Claro. Entonces, desde ahí tú tienes que sondear como psicóloga qué es lo que les pasa a los chicos. También hay maestros que están a cargo de ellos y el maestro te pasa, te canaliza contigo, con el de control escolar, pero también, <laughs> también es parte fundamental los padres de familia es algo muy importante. Es muy importante, como siempre la familia, siempre en todos los temas que tocamos, siempre es un parte fundamental para que el joven, eh, hombre o mujer, pues pueda desarrollarse y tomar las mejores decisiones. Vamos a una pausa aquí en Espresente y regresamos ya para hablar más de los hábitos y de las manías y también lo que decía yo, qué tanto es una obsesión y qué tantos también hábitos se pueden pues copiar que a lo mejor no tanto sean de uno o manías y que lo tengan que hacer. Ok, una pausa y regresamos aquí en Expresete. No se vayan. ありがとうございます。<拍> <laughs> Bien, estamos ya en la segunda parte del programa de Expresa el día de hoy, hablando de hábitos y manías con el Conalep de Pesalá y Conalep Pabellón de Arteaga. Y también, bueno, pues ya quieren platicar con nosotros las chicas. Ani, tú quieres platicar con nosotros. Estamos hablando el día de hoy de hábitos y manías. De lo que estás escuchando aquí, ¿qué estás pensando? ¿Qué nos quieres decir, Ani? Por ejemplo, de una manía. Sí, adelante. Es. viene de los padres. Si un niño, cuando está pequeño, roba dinero si los padres no le inculcan el valor de no que no debe de robar entonces ese niño se va a hacer la manía de que siempre va a estar robando y cada vez va a ser más y más y más y más y entonces los hábitos es como me levanto y siempre me baño así es un hábito de cada día lo que haces cada día claro tú tienes algún hábito eh, que esté un poquito fuera de lo común o una manía mm, dos manías a ver platícamelo. <laughs> es una, me muerdo las uñas, también. ¿Sabes por qué te las muerdes o desde cuándo te las muerdes? Desde que estaba chiquita, sí. porque me estresó mucho, por ejemplo, en los exámenes, en los exámenes siempre. Nunca he tenido las uñas largas porque siempre me las estoy okay. mordiendo. ¿Y tú te das cuenta, o sea, lo piensas o ya cuando acuerdas ya estás mordiéndote las uñas? No, ya cuando acuerdo tengo te las... las... Ok, esa es una. <laughs> Ajá. ¿Cuál otra? De quitarme las pestañas. O sea, te las arranca las pestañas. Uh, sí, eh, las, las tengo pintadas y ya después me las estoy quitando. Se las estás quitando. ¿Por de... qué? Pues también no, lo haces. No sé. Así de repente cuando acuerdo ya no tengo pestañas. Oh. <laughs> ok, ¿Y ya has pensado tú, pues no sé, buscar alguna razón o tratar de quitarte esto si te si te empieza a afectar o, o, o sientes tú que puedes seguir así y no pasa nada? No sé, creo que sí puedo hacer que ya no me muerdan las uñas si ni quitarme lo las uñas. ¿Te propones? Pestañas. ¿Crees que ya...? Sí. sí. Ok, bueno. Pues <laughs> muy bien. Gracias, en un aplauso para Andy por platicar con nosotros. Antes de platicar con Giselle, me gustaría, Claudia, también es algo muy común que se estén como que arrancando las pestañas, ¿no? Hombres y mujeres. Sí, de hecho es un trastorno que se llama tricotilomanía. Que es desde el tocarse el cabello y, y las chicas que lo tienen largo, por ejemplo, estárselo enredando, sí. jalándoselo, metiéndoselo en la boca, hasta aquellas personas que se lo arrancan y además ahí se convierte en una conducta ritualista. Generalmente lo empiezan a hacer como bolita y lo, lo guardan. Hay quienes, incluso ya que guardaron suficiente cantidad, se lo comen. Caray. Entonces, casi siempre va asociado tanto la tricotilomanía con la onicofagia, que es comerse las uñas. Y precisamente ahorita nos lo decía y a quien le agradecemos que lo haya abierto públicamente, la parte de las pestañas. Aunque las personas se dan cuenta de que te arrancaste una pestaña porque es muy notorio, aunque te haga falta solo una, es una parte que generalmente se, se adquiere en una familia que es aprensiva. Probablemente en casa te enseñan a que hay que temerle al, al entorno exterior y entonces esos son hábitos como que te generan cierta tranquilidad. Que, por ejemplo, desde inicio, y esto es un hábito que pues hay que invitar a los padres de familia a que se quite desde el inicio, a los bebés nunca se les debe de dar un chupón, porque entonces es generarles una necesidad de algo en el exterior que te va a, tener, sí. que te va a dar tranquilidad. Y desde ese momento uno empieza a buscar qué es lo que te va a permitir estar tranquilo. Y de ahí se pueden generar incluso adicciones, porque aprendes a que en el afuera va a estar tu tranquilidad cuando realmente la tenemos que generar desde el interior y esta es la parte que a veces se puede confundir con las conductas obsesivas un obsesivo tiene tanto miedo del exterior que empieza a generar conductas de control para evitar generar estados de ansiedad pero al final bueno todo todo en exceso es un trastorno. Okay, bien. Seguimos platicando un más adelante clave, pero ahora vamos con Giselle, que ella también quiere eh, comentar de lo que estamos aquí platicando. Adelante, Giselle. ¿Qué es una manía? ¿Qué es un hábito? ¿Qué nos quieres decir? Bueno, pues para mí una manía sería algo que, que haces porque estás estresado o algo así. Y bueno, hay unas manías que te sacan de onda, como dijo Cuauhtémoc Es como, bueno, una situación que una muchacha se. Quitaba el pelo, el cabello. Sí. Y llegó el tiempo de que sus padres se los tuvieron que cortar. Y ella anda así. Pero ¿Cómo? no sé si sería la razón, bueno, sería la solución, la solución para eso. Pero pues yo digo que no, que hay otros modos. Claro. Y un hábito sería, es lo que haces diario, es una costumbre. ¿Tú tienes algunos hábitos o algunas manías o las dos? Las Giselle? dos. A ver, platícanos. Bueno, una manía tengo es de que... Mm, me quito los cuadritos de de, de los zonera. dedos Ajá. los padrastros ¿sale? los padrastros ¿verdad? que les llaman sí y pues no sé lo hago porque a veces no tengo nada que hacer así estoy y lo hago okay es una manía uh -huh. y algún hábito que tengas un hábito sería cerrar la ventana cada vez que me voy a dormir si no está cerrada no, no puedes puedo dormir, dormir. Okay. muy bien muchas gracias Isel un aplauso Pero... para Isel por platicar con nosotros antes de platicar otra vez con Jorge, Claudia, algo que nos decía Giselle que hicieron los papás de, de, de la chica que se arrancaba el cabello que se lo cortaron. ¿Es una solución? Sería como cortar las uñas alguien, o los dedos, no sé que se corta las uñas, ¿no? ¿Cuál cuál sería la solución o, o, o qué puede acarrear eso? Mira, incluso ahorita que comentabas esta parte como de broma antes, por ejemplo, a los niños se les ponía alguna sustancia irritante en los dedos. Terminan que... por sentir placer con esos sabores. Entonces realmente no sustituyes esa conducta, sí. lo importante es erradicarla. Aquí probablemente lo que estaba sucediendo con esta chica es ya que se empiezan a arrancar mucho el cabello, dañan los folículos en la piel y entonces ya no nace el cabello y empiezan a quedar como agujeros. Sí. Y a veces es la cuestión visual más desagradable que lo que está sucediendo realmente y muchas veces hay la creencia de que si les cortan el cabello totalmente va a volver a nacer. Sí. Completo. Entonces, tal vez esa fue la razón. Y bueno, a final de cuentas, es una medida extrema que no está resolviendo nada. Lo único que hizo tal. Y bueno, dependiendo de la edad de la chica, pero yo creo que en cualquier edad, es estarla exponiendo a la gente y a la crítica. Sí. Si estaba ya generando una ansiedad, puede tener un trastorno más adelante si es que está dentro de la adolescencia porque no tiene los recursos necesarios para enfrentar a la gente que claro. la está la está observando. Sí. Y además, bueno, nosotros sabemos que por ejemplo, en esta edad es muy importante la opinión que tienen las personas de la misma edad. Sí. Entonces, si alguien te critica por lo que estás haciendo, se va a convertir realmente en un daño que es muy difícil reparar. Entonces, hay que sugerirles a los padres que primero investiguen qué es lo que está detrás de esas conductas sean las que sean antes de tomar esas medidas que son muy drásticas y que no resuelven. Sí, muy bien, gracias Claudia, seguimos platicando contigo más adelante, pero también Jorge, tú quieres retomar la palabra, sí. adelante Jorge. Sí, pues eh, me mencionaba mencionaba a Giselle que el cerrar la ventana antes de dormir, eh, yo quería preguntarle a Claudia que si es un, tiene un motivo, es que pensé como por seguridad la cierro o soy inseguro y cierro la puerta por mi necesidad de tener claro. seguridad en mí. Sí, porque es algo muy común, claro, eso de que alguien no pueda dormir con una ventana abierta. Muchas veces es una conducta repetitiva, como bien decía Jorge. Si yo decido cerrarla porque tal vez siento que me voy a mormar a medianoche, bueno, ya estoy sabiendo por qué lo cierro. Si hay personas que a su alrededor hay un terreno baldío, bueno, la están cerrando para que no entre algún animal de fuera. O de otro de, de animal cualquier. <laughs> efectivamente <Sí. risa> exactamente sí. pero de repente hay eh, personas que te transmiten esos miedos sin especificarte qué. Exacto. Por ejemplo, antes la gente no hablaba de sexualidad y te decían, no salgas de noche, porque te puede pasar algo, no vistas de tal manera porque te puede pasar algo, no hagas tal cosa porque te puede pasar algo, y en ese te puede pasar algo cabe cualquier explicación. Entonces, muchos de los temores que había en la... Eh, y esto es, una, es de una época muy arcaica. Cuando, y fíjense, estamos hablando de cuando realmente ni siquiera había cristales en las casas. Las ventanas solo eran made, de madera. Entonces, si tú dejabas abierta, esa madera era tan pesada que cualquier persona podía entrar, sí. porque además servía como estructura de sostén para ingresar. Entonces, generalmente había víctimas de violaciones. En esa época pero era muy difícil denunciarlo, porque obviamente caía sobre el honor de la familia. Sí. Entonces, desde ahí se genera ese temor de cerrar las ventanas. Ya posteriormente cuando empezó a haber barrotes o cuando se pudieron se pudo conseguir el cristal y eso te protegía, la justificación era de que no estuvieras expuesto al clima, sí. pero realmente el origen son tabúes sexuales que se fueron convirtiendo en otra cosa. Sí. Desde dónde viene, muy bien, porque también hay muchos que no pueden dormir con la luz apagada. A lo mejor te necesitan una lamparita o algo también. No sé si sea como un hábito, una manía, una obsesión. ¿Cómo puede caber ahí? Generalmente es una manía y volvemos a lo mismo. Cuando necesitamos de algo externo para que nos brinde seguridad, estamos incurriendo en una conducta que no nos está permitiendo adaptarnos. Casi siempre el temor de tener la luz apagada. No es por lo que haya en la oscuridad, sino es por lo que nos imaginamos que claro. puede haber en esa oscuridad. Entonces realmente de, de nada sirve que tengas la luz prendida. Tu sí. mente siempre va a estar activa sí. y se va a generar otro tipo de temores. Muy bien, gracias Claudia. Antes de la pausa me gustaría retomar con, con Cuauhtémoc lo de, lo de la tecnología, el teléfono celular, las redes sociales, el Facebook. Hay muchos chavos, aquí no lo han dicho, pero yo creo que todos tienen el hábito, o, o la manía, no sé, de, de, de primero lo que hacen en la mañana es ver qué tienen en el Face o si les llegó un Twitter nuevo, no sé, ¿cómo podemos manejarlo ahí? Y luego ya vamos por acá de este lado. Híjole, pues sí se han convertido, yo creo que, un, en una conducta obsesiva compulsiva, ¿no? Porque apenas se, se está despegando el ojo de la lagaña y ya estamos abriendo la página para revisar nuestro, nuestro Face o, o cualquier otro aparato tecnológico y bueno pues es el darnos cuenta Sergio definitivamente el tomar conciencia de qué tanto tiempo le estamos invirtiendo a estos aspectos que son buenísimos y que nos ayudan bastante para economizar tiempo y acortar distancias pero que no nos favorecen porque descuidamos otras cosas que pudieran ser prioridades y que como estudiantes pues nos ayudan muchísimo el, el cuidarlas para dar buenos resultados como personas en nuestro crecimiento personal, desarrollo humano y en nuestra preparación académica como estudiantes, ¿verdad? Que si lo sabemos usar bien y nos habituamos nos habituamos o nos acostumbramos a darles un uso adecuado, híjole, pues vamos a, a dar resultados mucho, muy buenos. Ok, gracias. Vamos a hacer una pausa, pero después de la pausa vamos a retomar esto de, de, del teléfono celular, que yo no sé si es un hábito, una costumbre, una manía o una obsesión de que a veces ya nos salimos de la casa, chinga el celular, se nos pueden olvidar las llaves, el cuaderno, el libro. Pero el celular no, ¿verdad? Bueno, ya, ya nos platicarán ustedes. Vamos a hacer una pausa aquí en Expresate el día de hoy hablando de hábitos y manías. No se vayan. Ya estamos de regreso aquí en la última parte de Exprésate el día de hoy, hablando de hábitos y manías con el Conarep de Pesalá y el Conarep de Pabellón de Arteaga. Antes de la pa pausa. Hablaba yo con Gautemo acerca de, de qué tan tan importante puede ser, pues un teléfono celular o checar el Face, no sé lo primero que hacer eso en la mañana cuando te, te despiertas o lo último que haces en la noche. Hay muchas personas que tienen ciertos vicios como fumar, tomarse un café, pero ahora ese vicio como que está pasando a segundo grado. Primero el Face y luego el café. No sé si sea así, Claudia. ¿Cómo podemos eh, pues descubrir si es un hábito, una manía, una obsesión o, o qué es? Es una forma muy fácil, pero a ver si nos atrevemos a hacerlo. Hay que tratar de estar un día sin hacer esa conducta y ya con eso probamos. Si la persona no puede superar la primera hora sin tener acceso al teléfono o al café o al, a la manía que tenga, entonces ya estamos hablando de que está rayando en una cuestión inadaptativa para su desarrollo personal. Claro. Y ya... A nivel general, ¿se puede decir que lo primero que haces o lo último que haces cuando te duermes, checar tu teléfono celular, se puede ya como un hábito, como una manía? ¿Cómo se puede describir? Es una manía porque a final de cuentas el origen de toda la tecnología es mantenernos comunicados. Si ya te vas a dormir y necesitas saber quién fue la última persona que estaba conectada antes que tú, entonces ya estamos hablando de una situación obsesiva, compulsiva, de control. Y que puede rayar en una manía. Por el otro lado, yo me atrevería a decir que incluso muchas personas ya ni siquiera duermen, porque durante el sueño incluso están pensando que están revisando. Sí, sí, sí. Y el otro día un chico narraba un sueño, y, y lo hago abiertamente porque fue en un foro de psicología que se narró este caso. Sí. Sus sueños, incluso él abría las pantallas, tenía ah, múltiples virtual. pantallas, pero hacía el movimiento en la vida real, estaba soñando. Ay. Y ya tenía tan habituado a eso a estar checando en sus aparatos tecnológicos que siempre quería maximizar su sueño para ver los últimos detalles. Claro. Sonaría simpático, pero eso hablaba de que ya incluso había una información a nivel neurológico que le estaba generando esa adicción por la tecnología. Sí. Entonces, no es únicamente el aparato en sí, sino que te lo lleves a toda tu vida. Sí, 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 sí. Efectivamente hay muchas personas que se van a la señal o no hay internet de chin. Se les cae el mundo, o sea, prácticamente se, se, se les va, ¿no? Se les va la vida y desafortunadamente, pues creo que va en aumento esta, esta manía, ¿no, Claudia? Y lamentablemente también está siendo socialmente fomentada, porque creemos que ahora un, un gesto de cortesía antes te invitaban. En cualquier casa te decían, te ofrezco un vaso de agua, no gustas, un taquito o algo. Ahora lo primero que te ofrecen es, ¿quieres wifi o un cargador? Sí. Sí, 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 efectivamente. Muy bien, gracias Claudia. Seguimos platicando con los jóvenes. Adelante Beto, por favor, ¿qué nos quieres decir? Eh, bueno, yo quería decir de las manías esas que son por la noche, ahorita que era de eso de la ventana. Claro, a ver, adelante. Eh, yo tengo dos manías. Eh, una de ellas es que cuando me voy a dormir, eh, no puedo dormirme sin que la, la tele esté prendida. Siempre tiene que estar encendida, si no, no puedo dormir, esa es una, un, una manía una pues. Manía, sí. Y la otra sería que aunque haya mucho calor o todo, siempre tengo que andar cobijado como de los pies. Es, si no, tampoco no puedo dormir, esa son mis manías. Sí, eso es algo también pues, eh, que algunas personas que, que conozco también necesitan traer calcetines o algo porque así se estén asando. ¿Y por, ¿Por qué pasa eso? ¿Y desde cuándo notas que tienes estas manías? Pues yo una vez le pregunté así a mi mamá y me dijo que desde así desde niño me tenía cobijado todo el tiempo. Yo pienso que desde ese momento se, o sea, siempre tenía que estar así porque si no no podía estar a gusto. Muy bien. Eh, ¿Algún hábito que tú tengas, Beto, que, que quieras compartir también aquí con nosotros? Pues lo que decían de, de comerse los padrastros. Yo siempre ando comiendo los padrastros. De hecho, ahorita que venía en el camión, me... te andabas buscando y ya se sí. me acabaron. Aunque no te viera, siempre, siempre ando así. Ok, muy bien. Gracias, Beto. Aplauso para Beto, por favor. Claudia, me gustaría que nos platicaras un poquito esto que, que, que estábamos aquí eh, escuchando de Beto. Esta necesidad de cubrirse las extremidades inferiores. A veces puede tener un componente de los termorreguladores. Antes se les tapaba a los bebés porque se creía que solitos no podían generar el calor suficiente como para mantener su temperatura corporal. Yo creo que todos los que hemos tenido acceso a cargar a un bebé tienen sí. ta irradian tal energía sí. que terminas tú por sentir calor. Uh -huh. Pero era la creencia de que así se les protegía y era una forma de manifestarles cariño. Incluso es ir como reforzando esa, ese hábito. Si de repente uno, por alguna circunstancia extrema, no sé, si vas a la playa y te quedas dormido, o estás muy divertido en algún lugar y te quedas a dormir con tus cuates, se te olvida que necesitas tener esa parte de protección. Claro, habrá quien dice... Es es que yo lo hice y me resfrié, sí, porque te fuiste con la idea de que te iba a generar alguna incomodidad sí. o alguna enfermedad. Entonces aquí lo importante es que nuestro cuerpo tiene la información suficiente para mantenernos protegidos y para que sobrevivamos. Entonces todo aquello que le ponemos como accesorio se puede convertir en una conducta inapropiada. Claro. Y por ejemplo lo de la televisión, esto es muy frecuente sí. y lamentablemente también tiene que ver con una situación, es un cambio de estimulación. Si todo el día estamos acostumbrados a esta estimulación fotosensible a nivel visual, para dormir, se porque además generalmente no es porque se tenga la televisión encendida, sino porque hay un sonido de fondo. Entonces el cerebro requiere tener un distractor para poder generar los neurotransmisores necesarios y descansar, a pesar de que hay luz. Entonces mucha gente sustituye esto por escuchar música. Y además es preferible porque ejercita otras áreas cerebrales. Es importante también que mantengamos nuestros ciclos de vigilia como deben de ser. Las personas que necesitan de luz para dormir están alterando tanto la función de su cerebro que incluso en esta edad es muy importante que modifiquen esos hábitos porque posteriormente pueden generar incluso no solo demencias, sino también el Alzheimer. Es un factor protector para evitar generar demencias en edades de la tercera edad. O sea que lo lo recomendable es dormir con la luz apagada y sin ruido para tener un descanso. Sí, un ruido diferente al ruido de calle, okay. porque bueno, vivimos en ciudades sí. o junto a calles donde de repente hay ruidos ajenos a nosotros. Es importante tal vez que tengamos música de fondo solo para entrar en la profundidad del sueño. Claro. Ya después no importa lo que escuchemos porque nuestro cerebro ya tiene la instrucción necesaria para dormir, pero sí es importante que Durmamos a oscuras, claro. porque hace el cambio de nuestro ciclo biológico y muchos de los problemas fisiológicos metabólicos surgen porque a nuestro cuerpo no está acostumbrado a hacer esa modificación a la oscuridad. Y el ejercicio realmente cerebral es lo más que podamos estar en la oscuridad, si podemos elegir nuestra ropa por las texturas, si podemos bañarnos en la luz, si podemos, bueno, sería un poquito eh, ilógico, ¿verdad? pero las chicas, si se pudieran maquillar. Sin luz tan intensa, intensa sí. también sería importante. Entonces, todo lo que podamos hacer en penumbra ejercita mucho nuestro cerebro. Muy bien. Gracias, Claudia. Eh, Diana, ¿también quieres platicar con nosotros? Adelante, por favor. Ah, pues sí, un hábito, yo digo que es lo que no nos hace mal. Por ejemplo, mi hábito es levantarme y lavarme la cara, si no me siento sucia de pies a cabeza. Claro. Y una manía, bueno, yo tenía la manía de morderme las uñas. Ya cuando vi que me, me dolían demasiado, la cambié por tener algo en la mano. Y fue el celular. Entonces, de ahí me surgió estar viéndolo. No puedo estar un ratito sin estar viendo mi celular. Puedo revisar mis fotos una y otra y otra vez, pero tengo que estar viendo mi celular. En clase tengo mi celular frente a mi libreta o arriba de mi libreta Ajá. para sentirme a gusto por si me llaman o algo. Lola. Ahí rápido. ¿Qué y... pasa si se le acaba la pila al celular o se te olvida? ¿Cómo te sientes? Me siento desesperada. Siento que alguien me va a estar hablando, que me dé un mensaje o necesito ver algo, pero necesito tener mi celular ahí. Si no, no estoy a gusto. ¿Has, ¿Has intentado o te ha pasado eso alguna vez? De que chin todo el fin de semana sin el teléfono porque se descompuso o X. Sí, de hecho me lo escondían en mi casa. Te lo me lo escondían, pero pues yo digo que eso no, no me ayudó porque yo quería tenerlo. Agarraba el de claro. mi mamá y lo tenía en la mano porque no me sentía a gusto. Entonces Uy. no, no he podido <laughs> con eso. Ok, muy bien. Gracias Diana, un aplauso para Diana por platicar con nosotros. Se nos acaba el tiempo. Margarita, ¿tú también quieres apuntar algo? Por favor, adelante. Eh, escuchando aquí los eh, compañeros, los muchachos, eh, sus opiniones y sus ejemplos, creo que todos sabemos más o menos por qué tenemos esas manías, ¿no? Como que encontramos un significado, a lo mejor como consciente. Yo estoy segura de que si buscamos un poquito más y si preguntamos y si lamos unas cosas con otras, a lo mejor podemos encontrar como todo ese simbolismo inconsciente que tenemos al realizar ciertas actitudes. Lo importante es saber qué hacer con eso. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que me estoy dañando una parte de mi cuerpo, por ejemplo, en el ejemplo que daban de la muchacha que se cortaba el pelo, ¿qué hicieron los papás? Eso si ya estamos hablando de que tienen un, una seria dificultad, un, un problema muy fuerte en algo, ¿no? La ansiedad ya está como que, pues, limitándola de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Como que cortaron el cabello y ya se solucionó el problema? No. Debe haber algo de trasfondo que es lo que le llevó a la muchacha como a llevar a llegar a este punto claro. y a lo mejor eh, los, mm, los muchachos lo que expresan es que bueno si tienen manías les están ocasionando como un problema pero a lo mejor no un problema tan fuerte como sería como en este otro ejemplo Entonces, no pero este sí que están haciendo los papás, sí que están haciendo también en la escuela cuando los están viendo que están teniendo un problema así de serio, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de lo que decían, de la drogadicción, el alcoholismo, que al final de cuentas que también son como escaparates para un monto de ansiedad que tienen. Entonces muy bien. ok muy bien. Gracias, Margarita. Le pusemos un aplauso a Margarita, que también es psicóloga. De ahí del Conalep. Y también, bueno, pues aprovechamos para agradecer a Elena, que también es psicóloga, algo que desees agregar o cómo podemos concluir lo que escuchamos aquí, Elena, desde tu punto de vista, por favor. Pues concluirlo como dice la, la maestra, o sea, son descargas, descargas que ellos tienen y, por ejemplo, poniendo el ejemplo de las uñas, pues es algo leve, pero que se podría llegar a un extremo y eso es lo que queremos evitar. Por eso es bueno que los chicos vengan a este tipo de talleres, que se les den otro tipo de talleres en las escuelas, para así evitar daños a, a su persona. Okay, bien. Gracias Elena, un El aplauso también para Elena, psicóloga también. Y también agradezco a Cuauhtémoc Ramos del Instituto de Educación de Aguascalientes, Cuauhtémoc, pues aquí los jóvenes estuvieron platicando algunos de sus hábitos, algunas de sus manías, no hablamos de hábitos en cuanto a, 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 dro, a drogas o, o vicios, porque ya bueno, lo tocamos en otros temas, pero básicamente este tipo de, de hábitos y manías que tocamos el día de hoy, Cuauhtémoc. Sí, pues se dice que hay hábitos buenos y hábitos malos, los hábitos buenos se le llaman virtudes y los hábitos malos se le llaman vicios, y dicen algunos filósofos que el 90% de nuestros actos son habituales. Quiere decir que el éxito o el fracaso depende de los hábitos que vayamos fomentando en nosotros. Si son de limpieza, de disciplina, de orden, de, de tantas cosas que podríamos eh, trabajar en nuestra persona, pues seguramente vamos a tener buenos resultados. Invitarlos a eso, que desde casa sintamos la necesidad de generar un ambiente de, de orden y de limpieza para que se convierta en un hábito y después también tu, tus libretas estén en orden, tu, tu, tus espacios ¿verdad? en donde te desarrollas ordinariamente. Okay, bien. Gracias Cuauhtémoc, un aplauso para Cuauhtémoc por haber participado una vez más con nosotros aquí en Exprésate, ya de casa también y por supuesto agradecemos a Claudia Bermúdez, psicóloga de cabecera de Exprésate, por pues los jóvenes hoy nos nos abrieron un poquito pues eh, su corazón diciendo pues, sus hábitos y sus manías, pero ¿cómo podemos concluir el tema, Claudia? ¿Qué les, ¿Qué les puedes dejar aquí a los jóvenes y a la gente que nos ve por televisión? Bueno, pues sí, efectivamente, recapitulando lo que dijeron los chicos y parafraseando un poco a Cuauhtémoc, hay un filósofo que se llama Osho y que dice que nuestra mente puede ser el peor de los tiranos o el mejor de los sirvientes, de nosotros depende cómo lo enseñamos. Muy bien, gracias Claudia, aplausos por favor. Bonitas palabras. Y también, bueno, pues aprovechando el aplauso para ustedes, jóvenes del CONALEP de Tepesalá y CONALEP de Pabellón de Arteaga, gracias, aplauso para ustedes, muchachos. Participaron muy bien. Espero que sigan viniendo aquí con nosotros. Y también, por supuesto, gracias a ustedes que nos vieron. Nos esperamos la próxima semana. Ya sabes, exprésate en punto de las 9 de la noche los miércoles y el domingo repetición a las 11 de la mañana. Gracias. Hagan un hábito. Vean, exprésate cada semana. Hasta la próxima.